Porque el viento simboliza el Espíritu Santo. Spiritus lat. Spiritus lat ubi vult. Spiritus vult lare en Cuba. Fue en la Polonia de los años 40, y más específicamente en la ciudad universitaria de Cracovia, cuando el Papa descubrió la importancia fundamental de la juventud y de la cultura. Ahora, medio siglo después, tuvo la oportunidad de dirigirse a ese mundo en la Universidad de La Habana. A petición del cardenal Jaime Ortega, miles de jóvenes cubanos y no cubanos también se reunieron en las calles adyacentes a la universidad para darle la bienvenida al Santo Padre. En el aula de la universidad, el Papa rezó por unos momentos frente a la tumba del padre Varela, cuyo proceso de beatificación ya está en marcha. El padre Varela era consciente de que en su tiempo la independencia era un ideal todavía inalcanzable. Por ello, se dedicó a formar personas, hombres de conciencia, que no fueran soberbios con los débiles, ni débiles con los poderosos. La Iglesia Católica no se identifica con ninguna cultura particular, sino que se acerca a todas ellas con espíritu abierto, respetando y promoviendo la cultura. La Iglesia respeta y promueve al hombre que se esfuerza por hacer más humana su vida, y por acercarla, aunque sea a tientas, al misterio escondido de Dios. En contraste con el ambiente de seriedad dentro del recinto universitario, afuera en la calle, la alegría desbordaba. Estoy muy emocionado, estoy muy contento, no sé, no tengo palabras todavía para expresar lo que siento. ¿Y qué es lo que te llama a envolverte con esa bandera? Expresar lo que siento, demostrarle a la gente que tiene miedo que podemos vivir unos días de libertad,
que podemos estar en las calles, que podemos alabar a Dios, que podemos alabar al Papa, que es el representante de Cristo en la tierra. ¿Qué mensaje les puede dar a los jóvenes de Cuba con esta presencia del Papa acá? Que sigan a Cristo, que es la única manera de ser libre y feliz. Que lo busquen, porque ellos tienen madera buena. Lo único que están desconcertados porque están destruidos. Están destruidos, no han conocido lo que es la libertad interior, no han conocido lo que es Cristo, se lo han ocultado y entonces están desprovistos de todo. Pero yo los conozco bien porque trabajo con ellos y son buenos, lo único que necesitan es amor, necesitan amor porque los hogares no le han dado amor, ni nuestra sociedad tampoco le ha dado amor y entonces están vacíos, solamente se ocupan del sexo y de buscar cosas y cosas porque como no tienen nada quieren buscar y buscar y solamente Cristo es capaz de liberarlo y de darle la verdadera realización que todo hombre necesita. Cristo es la vía que guía al hombre a la plenitud de sus dimensiones, el camino que conduce hacia una sociedad más justa, más libre, más humana y más solidaria. Para asumir responsablemente la existencia, lo primero que se debe aprender es el difícil arte de pensar correctamente y con cabeza propia. En este país, la mayor parte de los artífices de la cultura, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, son hombres de diálogo, capaces de proponer y de escuchar la Iglesia y las instituciones culturales de la nación. Deben encontrarse en el diálogo y cooperar así al desarrollo de la cultura cubana. Aquella misión que el padre Varela encomendó a sus discípulos. Diles que ellos son la dulce esperanza de la patria y que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Muchas gracias. Durante su encuentro con el mundo del dolor, Juan Pablo II dirigió a los enfermos uno de los discursos más emotivos de su viaje a Cuba. En mi visita a esta noble tierra, no podía faltar un encuentro con el mundo del dolor, porque Cristo está muy cerca de todos los que sufren. Vengo como testigo en la propia carne del significado y el valor que tiene el sufrimiento cuando se acoge acercándose confiadamente a Dios rico en misericordia. Ofrézcanlo. Ofrézcanlo de modo generoso para que Cuba vea a Dios cara a cara. Cuando sufre una persona en su alma o cuando sufre el alma de una nación, ese dolor debe convocar a la solidaridad, a la justicia, a la construcción de la civilización, de la verdad y del amor.
no se pierde ningún sufrimiento, ningún dolor cae en saco roto. Dios los recibe todos, como acogió el sacrificio de su Hijo, de Jesucristo. Yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es Virgen de la Caridad. Tengo mucha fe en la Caridad del Cora, además es la patrona de Cuba, todo el mundo la... Es la madre, la dueña del amor, la dueña de la dulzura, la dueña del oro. Yo no quiero estampa, yo no quiero flores, lo que quiero es Virgen de la Caridad. Es que no desayunaron hoy. Desde aquí quiero enviar también mi saludo a los hijos de Cuba que en cualquier parte del mundo veneran a la Virgen de la Caridad. Bajo un fuerte sol, la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba acogió a más de 1 millón de personas. Quiero que sepa, Beatísimo Padre, que toda Cuba ha aprendido a mirar en la pequeñez de la imagen de esta Virgen bendita, que será coronada hoy por su santidad, que la grandeza no está en las dimensiones de las cosas y las estructuras, sino en la estatura moral del espíritu humano. Por fin había llegado el gran momento de la coronación de la Virgen del Cobre por manos del Santo Padre. El significado histórico del cobre data de muchos años atrás y está lleno de un sentido patriótico empapado por la devoción a la Virgen. Fue aquí, en el cobre, donde se conquistó la libertad para los esclavos por primera vez en la isla. Desde su santuario, no lejos de aquí, la madre y reina de todos los cubanos, sin distinción de razas, opciones políticas e ideologías, guía y sostiene, como en el pasado, los pasos de sus hijos hacia la patria celeste. Fue ante esta imagen que el prócer de la patria, Céspedes, se postró antes de iniciar la lucha por la libertad. La historia enseña que sin fe desaparece la virtud. Los valores morales se oscurecen. No resplandece la verdad. La vida pierde su sentido trascendente. Y aún el servicio a la nación puede dejar de ser alentado por las motivaciones más profundas. Los laicos católicos tienen el deber y el derecho de participar en el debate público en igualdad de oportunidades, en actitud de diálogo y reconciliación. La Iglesia, inmersa en la sociedad, no busca ninguna forma de poder político para desarrollar su misión, sino que quiere ser germen fecundo de bien común al hacerse presente en las estructuras sociales. Lo estábamos esperando y está aquí, aunque parezca mentira, pero está aquí. Y es una emoción muy grande para nosotros, ¿no? ¡Ay!
Ay, es que no te puedo decir, es que verlo, el simple hecho de verlo te transmite mucha paz, mucha seguridad. Puedes hacer todo nomás con verlo, es increíble, pues eres el representante de Dios aquí en la tierra, ¿qué más quieres? Una gran emoción, más emoción sentí cuando lo vi más cerca en Camagüey y poder ver su risa, esa risa tan tierna de ese hombre que es un cuerpo tan viejo arrastrando un espíritu tan grande. Músicos y cantantes cubanos de diferentes parroquias del país ensayaron los cantos litúrgicos para la celebración de la misa con el Santo Padre en La Habana. La plaza se va a desbordar a lo largo y a lo ancho. Realmente es el acontecimiento más importante que ha tenido este país desde Cristóbal Colón. Permiso. Gracias. Desde tempranas horas del domingo 25 de enero, cientos de miles de personas iniciaron su peregrinaje hacia la Plaza José Martí de La Habana. 6 horas más tarde serían testigos de la primera misa en 4 décadas, celebrada en un lugar público de La Habana. Flanqueado por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, sería un verdadero milagro. Queridos hermanos y hermanas, con inmenso gozo les doy a todos la bienvenida. Me siento muy alegre de estar aquí entre ustedes. El mensaje de la homilía pronunciada aquella mañana fue calificada por muchos como la síntesis magistral de la doctrina social de la Iglesia. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren. Como servidor del Evangelio, les traigo este mensaje de amor y solidaridad. No se trata en absoluto de una ideología, ni de un sistema económico o político nuevo, sino de un camino de paz, justicia, libertad, verdaderos. Por otro lado, resurge en varios lugares una forma de neoliberalismo capitalista que subordina a la persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado. De este modo, se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exagerado
de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos. De forma que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Queridos hermanos, la Iglesia es maestra de humanidad. Por eso, frente a estos sistemas, presenta la cultura del amor y de la vida, aunque los tiempos y las circunstancias cambien, siempre hay quienes necesitan de la voz de la Iglesia para que sean reconocidas sus angustias, sus dolores y sus miserias. Pues la Iglesia está con ellos y el Papa abraza con el corazón y con su palabra la alienta a todo aquel que sufre la injusticia. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Este viento de hoy es muy significativo porque el viento simboliza el Espíritu Santo. Spiritus flat, Spiritus flat ubi vult, Spiritus vult flare en Cuba. Últimas palabras en lengua latina, porque Cuba es también de la tradición latina. Latina, América Latina, Cuba Latina, lengua latina. Entonces, Spiritus Flat, Flat Vult, Vult, Vult a Cuba. Adiós.